Nos encontramos en esta tarde con Liliana Herrera, ¿sí? Que bueno, ella encabeza el movimiento Evita, bueno, ella me va a explicar mucho mejor, pero bueno, tenemos que hablar de los últimos dichos, ¿sí? De la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con respecto a los planes sociales, sobre todo, y hubo una respuesta también del señor Navarro. Bueno, cuéntenme justamente como movimiento, ¿cuál es la postura que toman ante los dichos de la vicepresidente? Bueno, buenas tardes, gracias por recibirme. Sí, si bien soy conducción ahora del movimiento Evita, antiguamente éramos responsables de la conducción, aclaro, sin goce de sueldo, que siempre lo mío ha sido trabajar en la parte política social. Y no es mi costumbre salir a refutar dicho, pero creo que esto pega muy fuerte directamente a algo, como lo dijo el compañero Chino Navarro en una nota en TN y ayer el compañero Leo Grosso también. Y creo que a veces hay algo que ustedes, los periodistas, dicen, y un compañero de ustedes, Cachi Ferreira, siempre decía: no hay político que resista un archivo. Entonces, a ver, tengamos memoria para atrás. Pero no solamente eso, tengamos por lo menos, si vamos a hablar de un tema, interiorizarnos y empaparnos en eso. Y creo que en algo, si hay algo que fallan, tendrían que ver, y yo voy a defender mi distrito, como yo siempre digo, yo cuando hablo me hago responsable de lo que ocurre en el distrito de Salto. No me hago responsable de lo que pasa en otro lado, como dijo Leo Grosso, nadie toma agua bendita y en Evita, como en distintos espacios, hay gente que buena, gente mala, gente que actúa correctamente y gente que no actúa tan correctamente. Pero bueno, eso es otro tema. Pero refiriéndonos a los dichos de la vicepresidente, lo que sí, desde Evita salió un comunicado, por supuesto, rechazando sus dichos y haciendo un poco de memoria y diciendo y poniendo en la palestra el trabajo que Evita ha hecho. Yo creo que esto va mucho más allá de cuestionar los planes. Me parece que esto tiene un tinte político, ¿por qué? Porque Evita hoy, y quizás a muchos les moleste lo que voy a decir, pero saben que yo no tengo filtro para hablar, ya no son 99 indios gritando y uno mandando. Evita ha construido en distintos espacios, en distintos lugares, durante mucho tiempo, brindándole justamente al compañero herramientas para poder salir adelante de acuerdo a lo que se venía. Tal cual lo hizo Evita en su momento, brindarle la herramienta para que el compañero trabaje. En mi distrito, en nuestro distrito del pueblo de Salto, el que me conoce desde hace años, que sabe que trabajo y sabe cómo lo hago, si bien yo no soy de andar permanentemente mostrando qué se hace, qué no se hace, sin, en este momento sí, porque es necesario. Pero siempre lo he hecho trabajando articuladamente con el municipio, esté quien esté, incluyendo en la época que estuvo el doctor Burgos, el Evita ya existía bajo mi conducción, y trabajamos perfectamente bien en una articulación muy buena. Liliana, quiero preguntarte con respecto a este plan trabajar, potenciar trabajo, exactamente. ¿Existe en nuestra ciudad? ¿Hay gente que está adherida a ese plan? Sí. Yo voy a hablar por los potenciar Evita, potenciar trabajo que tiene Evita. Son altas que se llaman, que bueno, en su momento nuestros coordinadores arriba dicen, bueno, el gobierno nos ha dado desarrollo social, nos envía 10, 5 compañeros para estar. Lo bueno de esto y la transparencia es que, si bien ANSES no articula nada de esto, pero sí tiene la potestad de entrecruzar datos. Entonces, si hay un compañero que está trabajando en blanco, cosa que antiguamente eso sí ocurría, podía cobrar el plan igual. Ahora no, ya desde hace un tiempo largo esto se transparentó, se entrecruzan los datos, y si vos tenés un recibo de trabajo en blanco o tenés determinadas cosas como dos casas, no sé, dos, tres autos, otras clases de ingresos, no te lo dan, o sea, te sale incompatible. Esto es lo bueno. Lo otro bueno y transparente es que automáticamente el compañero ingresa y es compatible, al Banco Nación le llega una tarjeta que el compañero es el único que puede ir con su documento a retirarla, y de ahí en más cobra
con su tarjeta. En este momento están cobrando 19.500 pesos. Esta gente que accede al potenciar trabajo, luego hay, digo, es un potenciar trabajo, es una prestación, y después cumplen con una función, trabajan en algún determinado lugar o son emprendedores. Digo, ¿cómo se controla eso? Se controla de la manera que la conducción lo controle. A ver, en nuestro caso, y yo estoy orgullosa de los míos, están los muchachos que yo digo que en su momento hubo mujeres también, en plena pandemia pintando escuelas. Tenemos un convenio de trabajar con consejo escolar y lo hemos trabajado en su momento cuando recién, cuando, porque a veces dice no se puede trabajar cuando la oposición está en el lugar. Nosotros hemos demostrado con respeto, porque el respeto no se regala, se gana. Y hemos trabajado en consejo escolar con Lucio Mancilla, que pertenecía a otro espacio, y con Leo Musa, y con un respeto increíble, porque damos respeto para que nos den respeto. Hoy por hoy está Dana Bay, que también excelentemente bien trabajamos, seguimos trabajando con ella, y seguimos trabajando. Los muchachos, a ver, ellos durante la semana tienen changas, porque nadie vive con 19.500 pesos. Pero porque esto es el quid de la cuestión del potencial trabajo. Vos podés tener changas, digo changas para hablando en criollo, ¿no? De trabajo, porque hay compañeros que son pintores, gasistas, electricistas, carpinteros, dentro del staff que yo tengo, y albañiles. Bueno, ellos, los sábados y domingos, es un compromiso moral que tienen conmigo que se pintan escuela. Y yo me encargo de supervisar eso. Y lo cumplen. Y hay un ingeniero que da la finalización de obra correctamente, el cual yo envío, que el compañero hizo tal y tal o cual trabajo. Respecto a lo que vos decías de emprendedores, nosotros le llamamos unidades productivas. ¿Qué significa? Es darle herramienta a las compañeras para que, debido a las capacidades que vayan adquiriendo, puedan salir adelante. Y esto resurgió muchísimo, mucho más en pandemia. Hay grupos de compañeras que ya han ido creciendo, y Movimiento Evita les ha acercado herramienta. Creo que ustedes han ido a cubrir la nota cuando les trajeron hornos piseros, les trajeron la cocina, les trajeron herramientas para que ellas desarrollen esto. Bueno, esa compañera, ¿qué es lo que hace? Se ha especializado en hacer comidas y hacen mayormente, vieron que todo se maneja por redes hoy por, ¿no? Bueno, las redes sociales levantan sus pedidos y de acuerdo a sus pedidos elaboran. Lo hacen para cumpleaños, lo hacen para donde les pidan y lo hacen todos los días también.